Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos. Hoy toca un nuevo capítulo de Dead Space, creo que es el número 13, me parece. Bueno, capítulo 13, llevamos muy avanzado el juego, ¿vale? Ya sabéis que en el capítulo anterior hicimos la misión secundaria y nos quedan solamente de la misión principal de los trozos de Rosetta recuperar dos que están en paleontología. Vamos a movernos, venga. Vamos a ir con este. Que le coge el gusto, a este arma. Uy, cómo coge esto. Entramos desde abajo. Enemigos, nada, ¿no? Venga. Dato, Isaac. Como tú bien puedes atestiguar, el hombre tiene el instinto natural de crear efigies rojas, duplicados a imagen de la original. Son una parte de nosotros, igual que el planeta que nos dio ser. Puede que incluso... Todos tenemos un papel en la evolución natural del universo, Isaac. Algo que pareces reticente a aceptar. Vale. ¿Cuántos robos tengo? Dos. Vale. El otro estará... ¿Eh? ¿Qué me dices? No, aquí no. Vale. Por aquí, por aquí. A ver. Buscamos paleontología. Eso para arriba, ahorita. Sí, ese es el único camino que hay, o sea que... A ver... Por ahí. Vale, aquí me salieron 800, ¿os acordáis? Porque esto me dice que falta energía. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Quítalo, eso es. Carga. A ver, aquí me la van a liar estos, ya verás. Chatarra, chatarra. Llave de los barracones, misión nacional, anda, mira. Saqué a los barracones. De la 163. El SCAF debe haber empleado estos barracones subterráneos para alojar a los hombres y la munición para proteger a los científicos de las instalaciones de investigación. Lo que no entiendo es de qué necesitaban protección. No hay indicios necromorfos en ninguno de los registros que he encontrado. Por suerte para mí, los soldados estaban bien armados. Apuesto que hay algunas piezas de armas valiosas aquí. Vale, pues lo guardaremos. Vale, ¿tengo llave de estas de Tusteno? Vale, pues en cuanto pueda tengo que hacer una, ¿eh? Bueno, por aquí. Sí, es por aquí. Venga, para arriba. Inventario, ¿cómo vamos? Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no me había dejado ni mirar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Genial. Pues os espero aquí, en el ascensor, ir entrando. Es que parece que en el ascensor no me ven. A ver. ¿Ves? En el ascensor parece que no me ven.
En cuanto salga, me van a atacar, seguro. ¿Veis? Joder. Molestos son. Mira, Isaac. Qué molestos son los cabrones estos. Echa la mierda, hombre. Claro que el cañón lineal lo barrería, pero me voy a tener que hacer con el cañón lineal al final, ¿eh? Vale. Venga, vamos a coger las cositas. Bien, bien. Por suerte dejan buena mandanga estos. Joder, qué cantidad de cosas me han dejado. Vale, ya está todo. Vale, recarga también esto. Tenemos robot por aquí. Abajo, ¿no? Hay que bajar. Vale. ¿Dónde está el mando? El ascensor, aquí. Tira con esto. A ver. ¿Qué me dice aquí? Bloqueado. Genial. Ajá, ahí está la pieza que busco. Vale, ¿y esto cómo es? Escanear. Escaneando. Escanear. Fallo. 90, 150, 60. Esto hay que cambiarlo. Vale. A ver. Tiene que haber alguna pista por aquí. A ver. Aquí hay algo. Doctor Earl Serrat, informe de estado. Es bien sabido que en la superficie de todas las efigies hay glifos grabados. Nadie sabe bien qué significan, pero constituyen un idioma distintivo, atribuido a sus creadores. Sin embargo, nuestros equipos de excavación dicen haber descubierto una nueva serie de glifos en las estructuras halladas bajo la capa de hielo del planeta. He ordenado mandar varios artefactos para su inspección. Si es lo que yo creo, podría cambiarlo todo. Vale, no me da ninguna pista. Muy bien. ¿Hay algún número por ahí o algo? No veo nada por ahí. Bueno, vamos a trastear a ver qué pasa. Ah, vale. Vale, hay que girarlo para que salga. Vale. Venga, dale. Vale. ¿Ahí giraría? Sí. Vale. Ahora esto, este de aquí. Claro, los grados esos son. Vale. Y ahí saldría. Y ahí lo podría coger. Se ha girado la última. A ver. ¿Y esta gira hasta el 2? Sí. Vale. A ver ahí. ¿150? ¿60? ¿0? Claro. Pero bueno, ¿qué leches? A ver. Si le doy aquí, ¿qué pasa? Puede pasar, ¿no? Ahí choca. Vale. Ah, y se vuelve al principio, vale. Tengo que colocar las 3.
30 grados. Vale, esas están colocadas. Ahí está. A ver ahora. Corre. Te vienes conmigo. Y la montamos ahí. Y esta sería la primera de dos de paleontología, ¿vale? Me faltaría otra. Venga, atenta, Ellie. Ah, lo veo. Vámonos antes de que venga necromorfos aquí a tocar las narices. Para arriba. Ah, no, 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 me manda por aquí, espérate. Que esta puerta se activa. Antes no tenía energía y ahora sí. Cuidado. Barracones. Esa es la misión secundaria, ¿no? A ver. Pues la misión secundaria la hacemos luego. Isaac, un último dato para que pienses mientras te empeñas en provocar tu propia destrucción. De no ser por la intromisión del gobierno de la Tierra, o la de esos investigadores muertos, o la tuya, la humanidad habría trascendido sin dolor a su fin último, su renacimiento predestinado. Y bien, ¿qué propósito tiene esta conversación? Pues el de que la próxima vez que nos veamos y te dispare a la cara, entiendas el motivo. Muy bien, muy, muy interesante. Muy bien. Hala. A quemarse todo el mundo. Venga. Un poquito de gas. Vale. Vamos a ver qué podemos mejorar por aquí. Tenemos mejoras. Necesito más daño aquí. Recarga más 2, velocidad más 1. Tengo mucha recarga, ¿eh? Voy a cambiar por un daño más 2. Daño con recarga, por ejemplo, con velocidad. Con recarga. Vale. Hemos aumentado el daño. Vale. Ahora tiene mucho daño. Y este está como está bien como está. Vale. A ver. Fabricación de armas. Objetos. Voy a fabricar dos de tungsteno. Una, dos. Vale. Y me voy a echar. Tengo bastante botiquines. Vale, suficiente. Vale. Uno de estos para llenarme y me llevo 5 botiquines de sobra. Vale. Vale, la segunda pieza de roseta de esas, ¿dónde me indicas que está? En aquella puerta del fondo. Ahí. Vale, no hay enemigos. Aquí mediano. Oh.
Joder, ya me cazó, tío. Qué pesado soy, tío. Jodas. Oye, hombre. Joder. Uf. Es que se te echan encima y te funden, tío. Estos cabronazos, tío. Hala. Estoy echando de menos en esta parte el cañón lineal. Pegas un disparo y te llevas todo por delante. ¿Puedo ya o no? Vale, aquí suena. Vale, ahí está. Doctor L. Serrano, informe de SAT. Parece que los especímenes hallados comparten características sorprendentes. Como agallas. También presentan lo que parecen vejigas natatorias y aletas de gamba. Es de lo más peregrino para un desierto gélido, a menos que no siempre haya estado congelado. Creo que este planeta fue un enorme océano líquido y que un suceso inesperado causó una helada repentina que atrapó todo en el hielo. Venga. Este lo puedo coger o qué? Ahí. Y lo colocamos. ¿Dónde está? ¿Puedo meterlo? Ahí. Ahora. Esto vale, estaría con... Ya no quedan más. Estupendo. ¿Te vuelves ya? Sí, llegaré pronto. Bueno, espérate, que a lo mejor ahora me salen 500. Para hacer que no llegue. Vale. ¡Joder! Genial. Genial. Estaréis tranquilitos, ¿no? Gel. Traductor. Vale. Clark anda por ahí abajo. Sigamos buscando. ¿Están los cachinos estos por aquí o qué? Mierda. Las naves de Danik patrullan la zona. ¡Oh, Dios! ¡Que no te vean! A ver. No sé si es por aquí. No es por ahí, pero bueno, voy a dar un vistazo. Ahí está, no me ha visto. Vale, vale. Están disparando de arriba, a moverse. Vale, 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 vale. Tranqui, Aisha. Espera. Yo no sé si le estoy haciendo algo, ¿eh? Casi no voy a hacer nada, ¿eh? Vale. ¿Dónde
pasa de largo. Vale. Suena nuestro amigo el robot. A trabajar. Rápido antes de venir a la navecita a las narices. Ya estamos gastando cadáveres. Dejando cadáveres para que vengan las arañas esas cabronas y levanten los cadáveres. Ya nos conocemos. Aquí también están, claro. Eso no es una nave, eso es una necrobufa. ¿Muy bien? Sí. Por aquí suena nuestro amigo robot. Tengo robot, ¿no? Sí. Vale, trabajar. Venga, bien de recursos, chavales. Vale. Ajá, hay unos que están aquí. Jaleo que han hecho, no me ven los de la nave. Bueno, es que los de la nave no sé ni dónde coño están. Cuidado, que puede haber algún carrera más por aquí. ¿Ni se pasa ahora? Tranquilitos, tranquilitos, chavales. Venga, coge recursos. Vale, llegamos. Es ahí, ¿no? El laboratorio, sí. Vale. Adentro. Mira que destrozo el cuerpo este siempre y siento que vuelvo, lo reponen los cabrones. Ya está todo, ¿no? A ver si resolvemos esto antes de que Danik nos encuentre. Es fácil. El hueso de la pierna se conecta a lo que quiera que sea eso. Vale. A ver. El hueso de la pierna se conecta... Por aquí, a ver. Aquí no hay que hacer nada, ¿no? Eso habrá que moverlo y colocarlo en un orden, ¿no? Vale. A ver, espérate, a ver si aquí hay que hacer. Nada. Vale. Vale. Pues... Entonces, ¿cuál es la cabeza? Vale, no nos maremos. A ver, la cabeza. Joder. Eso digo yo, ¿cuál es la cabeza? Esto es difícil, ¿eh? A ver, eso va ahí. Este.
encaja ahí? A ver, eso parece una especie de... es una cosa amorfa. En fin, ¿cómo se supone que vamos a recomponer esto? Tiene que haber una manera. A ver... imagino que habrá que hacerlo... a simple vista, ¿no? A ver... ese no va ahí. Mira, yo creo que este es el primero. No. A ver. Vale. Esto va tomando forma. ¿Sí? Joder, nos queríamos hacer el otro. La Virgen. Es difícil decirlo, pero se ve un contorno. Eso. Se supone. A ver. Esto no me deja mover. Vale, los de los lados están. No me deja moverlos. Solo hay que mover los del medio, ¿vale? Vale, ese va ahí, correcto. Ese va ahí. Vale, ese va ahí. A ver. No, se supone que... ese va... no, tú vas ahí. Ahí. Vale. Va ahí. Ahora. Este iría a continuación. Vale. Eso está. Ahora. Este. A ver aquí. No lo tengo claro, ¿eh? Vale, a ver si es que este va ahí. A ver, los tres primeros están bien colocados, porque este último no me deja moverlo. Ese está bien colocado. Vale, ese va ahí, correcto. Ahora. Ese tiene un trozo de pierna. Claro, es que este va ahí. ¿No? Sí, correcto. Ahora, ese va ahí. A ver, si intercambio estos dos. Como que no, ¿no? No, eso no va ahí. Ese tiene que ir ahí. Vale, ese va ahí. Ese iría ahí. Y este es el que me descuadra. No, ese va ahí. Vale, pues entonces lo que tengo que hacer es desplazarlos. Vale. Este. Ahí. Vale. Luego. Este va ahí. No, ese va ahí. Ahí. Vale. Ahora. Claro, es que los que están de escuadra son estos dos. Este le voy a mover y ya muevo todo, mejor, que lo colocaría ahí y el grandón ahí y ya está todo. Creo que va a ser así. A ver ahí. Montaje completado. Perfecto. Inicialización del códice preparada. A ver qué tenemos. Bien. Ahora tengo que activarle. Unidad. Dale, cambia. Os presento a Rosetta. ¿Y su cara? No tiene cara. Rosetta no es una persona. Es una criatura alienígena. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Que utilizaron un cerebro alienígena para desvelar los secretos de la máquina alienígena. Qué astutos. Muy bien, veamos qué ocurre al activarla. Podría ser un poco raro. Cruzad los dedos. Thank you.
nos hemos equivocado. Esto no es la cuna de la efigie. Los alienígenas encontraron a las efigies como nosotros. Se propagó y los consumió. Arrastró sus cuerpos al cielo para crear la fase final. Dios mío. ¿Y la luna? La luna es el origen de la señal de la efigie, no la máquina. La luna es la competencia. Los alienígenas construyeron la máquina para congelar el planeta. Para que la luna no se completara. Si la máquina se apaga, todo se descongela. Y la convergencia se reanuda, no solo aquí, sino donde hayan llegado las efigies. Y esto es... la llave para apagarlo todo. Gracias por hacer el trabajo duro. ¡No! Localizará las efigies de la Tierra y nos masacrará. ¡No sabes lo había que malinterpretado, es cierto, pero ahora lo veo todo claro. No ha sido solo la intromisión del hombre lo que ha impedido nuestro glorioso renacimiento. También esta máquina alienígena. Aléjate de esa máquina, Danny. ¡No! Y ahora que tengo esto, podré apagarla. Los nativos de este planeta eligieron la muerte a la evolución. Me aseguraré de que la humanidad no cometa el mismo error. Todos volveremos a la vida. ¡Venga, vamos, matadlos! ¡Vamos! ¡Tenemos lo que necesitamos! ¡Danny! ¡Isaac, esconde! Puñetero Danny, siempre ayudándola. ¡Ha bloqueado la puerta! ¡Todo se anula manualmente desde la cabina de control! ¡La abriré desde aquí! ¡No! ¡Tú no lo conseguirás! ¡Ya! ¡Está abierto! ¡Vamos! ¡Yo sigo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Leche! Hay que pasar rápido, vale, vale. ¿Lo conseguirás? Ya, está abierto, vamos. Claro, si no pasa rápido, en unos segundos. Fallo en la puerta. Hay que cerrar esta puerta. Eli, vamos. Eli. No pinta bien. Se mueve muy rápido. ¡Hazlo, Isaac! ¡Venga, hazlo! ¡Isaac! ¡Te quiero! ¡Isaac! ¿Qué? No. No. ¡El gas sigue saliendo! ¡Tenemos que irnos ya! Ella es todo lo que tengo. Era su misión. Ella sabía mejor que nadie lo importante que era. Nosotros debemos terminarla por ella. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Pues vamos. Isaac, vamos. Isaac. Vale, a ver, por aquí. Digo yo, pero será por aquí, sí. La he dejado. Eli. Isaac. No te desmorones. Vamos, tío, no te vengas abajo. Danik se dirige hacia la máquina. No podemos dejar que la apague. Entonces nos aseguraremos de que nunca llegue. ¿Entendido? Vale. ¿Eh? ¿Eh?
Danica ha desbloqueado el acceso a todos los pisos. ¿A dónde ha ido? No lo sé. ¿A dónde ha ido? ¡No lo sé! ¡Dios! Joder. Bien. Vale. Separémonos. Tú la planta baja y yo la primera. Vale. De acuerdo. Muy bien. Cabeza fría, ¿vale? No puedo hacerlo sin ti. Vale. Habrá que seguir la bengala, digo yo, ¿no? Sí. Vale. Venga, vamos a coger el curso por aquí. Ya tenemos tiempo de vengar a Ellie. A ver si por aquí hubiera algo. Bueno, el banco. Mira, el robot está entrando. Vale. Venga. Vamos a recuperar algún botiquín o algo porque no sé muy bien cómo voy. Tres robots de vuelta. Vale. Bueno, esto nos dirá lo de siempre. Vale. Mejora de armas. A ver. Daño más 2. Todos con más 2. Vale. Velocidad más 1. Recarga más 1. Velocidad más 1. A ver. Daño. Daño más 2, recarga más 1. Vale, velocidad. Sí, venga, sí. Sí, valemos un poco. 2 de recarga y 2 de velocidad. Vale. ¿Y tú? ¿Qué hacemos contigo? Daño más 2. Daño más 2, velocidad más 1. Carga más 2, recarga más 1. Como está bien. Venga, fuera. ¡Ay! No he mirado los botiquines. A ver. ¿Qué tengo? Ah, bueno. Muy bien, venga. Por el cabronazo de Danik. Isaac, sé a dónde va Danik. Para llegar a la máquina debe ir bajo tierra y solo hay un modo, el gran silo al norte de aquí. Vale, actualizo mi localizador. Nos vemos allí. ¿Ahí? Vale, quieto, quieto. Muévete, no te quedes encasquillado. Tenemos sinvergüenzas de estos por aquí que nos están afectando. Ese ya no apunta a nadie más. Joder, menudo bazocazo me ha metido, el cabrón, ¿eh? A ver. Cuidado. ¿Se ha morado? Sí. Trastornado. Vale, carga. Hay necromorfos por ahí también, venga. Aquí nos está esperando todo. Toma, vete. Vale. Por aquí. La misión nacional, si puedo la hago más adelante. No, si no se queda sin hacer. Vamos a centrarnos en la principal. Van dejando el rastro, por lo menos, o sea que es fácil localizarles.
¿Cómo sabemos que esto va a funcionar? ¿Has descubierto cómo hacer un códice con todo esto? Sí, parece que usaron neurología forense magnetómica que genera un flujo de datos almacenado en el códice. Es como si le extrajesen los códigos para la máquina del cerebro. Eso me suena. Al menos no le sacaron un ojo. Enseguida llegó. Pero si Ellie está muerta, ¿no, tío? ¿O es que se, o es que está tan rayado Isaac que se lo está imaginando en su cabeza, tío? ¿Qué es, una nave de esas? Sí. ¿A dónde ha ido? No, no me ves, no me ves. Venga, a ver. Por aquí, ¿no? ¿Está bien? Muy bien, campeón. Madre mía, el pobre Isaac. Yo creo que se ha rayado ya y se piensa que él está viva y habla con él, tío. Se supone que ha muerto, Eli. Botiquín, botiquín. Vale. Venga, por aquí. Madre mía, sobre él, tío. Cosas, munición. Mediano. Vale, genial. ¿Uno detrás?
golfo este. Salimos por aquí arriba, ¿no? Vale. ¿Ya? Joder, estos cabrones. Por aquí me parece que me ha parecido bien el robot. ¿No? Vale. Venga, sigamos. Con la cortadora mismamente. Hay que abrir esto. Vale. Vale. No. Así, así, así. Vale, bien. Tú ahí y tú ahí. Bien. Tú ahí, tú ahí. Bien. Tú ahí y tú ahí. Perfecto. Ah, que me queda uno. No. Ahora sí. Vale, puedo entrar ya. Perfecto. Vale, bien. Joder, capítulo 16. Bajo la superficie de Celso. Danik acaba de irse. ¿No hay otra forma de bajar? Yo utilizaré estos cables. Tú pon en marcha el ascensor y nos vemos abajo. Yo no soy ingeniero. ¡Prueba a pulsar el botón! Vale, ahí está. Objetivo añadido. Vale. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí, que vamos tras Danik. Capítulo 16, no nos queda mucho para terminar. Creo que eran 17, 18, por ahí, más o menos. O sea, que no nos queda mucho para terminar. Tenemos un robot, o sea, tenemos un banco de trabajo, varias cositas para coger, para equiparnos bien. Por mi parte nada más, mandaros un saludo, ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Un saludo a todos.